Aviso a navegantes, tenemos nuevo sorteo en marcha en Instant Gaming donde puedes ganar el juego que tú elijas, solo para vosotros. Y además de eso, por supuesto, todos los juegos bien baratitos en Instant Gaming, más info en la descripción. Una de las más importantes exclusividades en PC sigue siendo Euro Truck Simulator 2 y American Truck Simulator, los aclamadísimos simuladores de SCS Software que nos intentan poner hasta cierto punto en la piel de un camionero, ofreciéndonos una de las experiencias más relajantes que podemos encontrar en el mundo de los videojuegos. Hace un par de meses hice una preview de este Truck Driver que sale esta misma semana en PlayStation 4 y Xbox One y a priori intenta cubrir ese hueco del género en consolas. Al grano, ¿lo consigue? Pues no, ni de lejos, pero no está ni remotamente cerca. La idea con la que empieza el juego es la de ofrecerte una experiencia aparentemente realista. Quieres ser un simulador, enseñándote nociones básicas para aprender a manejar el camión y explicándote pues, cómo recibir, aceptar y cumplir encargos. La mayor diferencia en cuanto a concepto con Euro Truck y American Truck es la introducción de varios personajes por el mundo con los que estableces ciertas relaciones. Según vayas cumpliendo las tareas que te van proponiendo, vas desbloqueando nuevas entregas y empresarios a los que acudir para buscarte un poco de trabajo. Una idea que a priori puede resultar interesante, pero que desgraciadamente no va acompañada de nada más. Literalmente no hay una sola cosa positiva, además de esto, que pueda decir de este juego. El manejo es un auténtico horror, el comportamiento del camión es inexplicablemente absurdo, pero mejor que yo, pues os dejo que hable este mismo clip. Esto es así con los sin mercancía. La cosa es, si al menos te lo pretendes tomar en serio, ¿qué tal es esto? Pues bueno, esto es puramente subjetivo, faltaría más, pero para que los viajes del punto A al punto B te ofrezcan esa sensación de relax, tiene que acompañar muchos otros factores. El mundo es monótono y muy pequeño, pequeñísimo. No tardas ni 10 minutos en pasar de punta a punta. Solo con ver el mapa ya te puedes hacer una idea de lo poco inspirado que es esto. Gráficamente es horroroso. Esto que estás viendo es la versión de PlayStation 4 Pro, que ni siquiera consigue mantener los 60 frames por segundo estables, ni de lejos. Cuando veas algún tipo de stuttering o de artefacto raro incluso en el vídeo, no es la grabación, el juego hace cosas muy extrañas. Es compatible con volante, por cierto, pero no puedes configurar nada, literalmente ni un solo botón. Estás atado a las opciones predefinidas, lo cual no sería necesariamente malo si no fuera porque literalmente también no puedes ni cambiar de cámara con el volante, obligándote a tener a mano un mando normal para hacer estas acciones. O sea, si juegas con volante, hablando bien claro con un G29 y vista interior, intentando pues emular una experiencia realista, no puedes mirar a los lados. Por muchos botones que tenga el G29, no puedes asignar ninguno a mirar a la izquierda o a la derecha cuando llegas a un cruce, pues para ver si vienen coches, ¿no? Ni hablemos ya de lo que es intentar aparcar. Tampoco puedes, por ejemplo, encender o apagar las luces. O sea, que para jugar necesitas sí o sí tener un mando a mano para hacer, pues eso, de apoyo. Tiene force feedback, aunque sea malo, aunque tampoco es lo más importante en un juego de este estilo. Y sobre el cambio en H no he podido comprobarlo al 100%, pero en mi juego no hace absolutamente nada, a pesar de tenerlo configurado, y no hay ni rastro de ello en opciones. Tan solo con las levas. Eso es al menos lo que yo he deducido, pero bueno, aunque al final funcione el cambio en H, creedme, no va a arreglar el juego, ni mucho menos, pero creo que no va a ser el caso. Bien, además de lo que es intentar forzar este realismo, si eso es lo que estás buscando en este juego, ¿qué hace el propio juego para animarte a comportarte en la carretera? Hay policía, os lo juro. Yo la vi una vez y me multaron por saltarme un semáforo y por, creo que por exceso de velocidad también. A la vez. Una vez en 3 horas jugadas. La mayoría de clips de este vídeo están extraídos de un directo que hice de una hora en Twitch, donde durante más de la mitad del tiempo me dediqué a hacer el idiota. Ni una sola vez me encontré con una multa. Y tenéis el directo en Twitch si queréis verlo en mi canal, o sea, está ahí, no me estoy inventando nada. El camión se rompe con los golpes, aunque bajo mi experiencia siempre sigue funcionando decentemente bien, por mucho que lo maltrates, para muestra lo que estáis viendo ahora mismo de fondo. Además de eso tienes tu marcador de sueño, de cansancio y por supuesto gasolina, bastante permisivas ambas. No te obligan a estar continuamente preocupado por eso. Buscas lugares para descansar y repostar de vez en cuando y arreglado.
La experiencia y el dinero sirve para lo que os podéis imaginar, ir consiguiendo mejoras en el personaje y camiones varios, además de lo que son arreglos, mejoras para el camión y demás historias, ¿vale? Lo básico, nada espectacular. Otro ejemplo de lo increíblemente descuidado que está esto es que se puede decir que no hay música. Cuando inicias el juego suena una canción en el menú que se mantiene durante todo el inicio o carga de la partida. Cuando estás en el camión se mantiene esa canción o inicia una nueva, pero cuando esa canción se acaba, se acabó. Y a partir de ahí silencio, salvo que vuelvas al taller para reparar o comprar otras cosillas y vuelvas a salir. Entonces se reinicia la canción y cuando se acaba, de nuevo se acabó. La solución sí, es sencilla, ponte tu música en el PC, móvil, consola, lo que sea. Pero aquí estamos analizando este juego y el propio juego no tiene, o sea, se puede decir que no tiene música. Eurofest ya ha demostrado, entre otros muchos ejemplos, que no hace falta ser un desarrollador enorme o tener una pasta infinita para conseguir una banda sonora pues de gran calibre, desde luego. En 2019, en un juego de este estilo, de mundo abierto, es complicado aceptar que existan muros invisibles en todos los sitios, literalmente en todos los sitios. Cualquier cosa que no sea carretera es inaccesible, por mucho que sea perfectamente plano y sin ningún tipo de obstáculo en medio. Todo, absolutamente todo lo que rodea al juego hace todo lo posible por cargarse la experiencia que intentes conseguir. Como mucho te vale para hacer el loco durante un rato en dirección contraria intentando evitar los 5 o 6 coches que te encuentras cada kilómetro. Y ni que decir tiene que pierde la gracia rápidamente. Pero lo que es peor es que creo que pierde aún la gracia antes intentando jugar como supuestamente pretende el juego. Ey, al menos tiene una transición día-noche que no es tremendamente horrible. En el vídeo que hice en julio había gente defendiendo que la idea tenía que ser evolucionada, que solo hace falta ver lo que era Eurotruck Simulator hace tiempo, y eso está muy bien, pero hoy ya tienes un espejo en el que mirarte si quieres hacer un juego de este estilo, y esto es un suspenso como una catedral desde cualquier lugar por el que lo mire, con o sin comparaciones odiosas. Bajo mi punto de vista es un suspenso pero clamoroso. Este juego no necesita de un pequeño parche para arreglar un par de temas, me temo. Hay cosas que sí, supuestamente son fáciles de arreglar, como el tema de poder permitirte cambiar algunos controles, para el tema del volante sobre todo, pero ahí ni muchísimo menos acaban los problemas. La idea de los personajes y las relaciones con ellos me parece que podía ser prometedora, si estuviera bien hecha desde luego, y lo demás pues le acompañara, pero eso es como comprar una hamburguesa precocinada en el Mercadona y decir que estaría bien si luego tú estás un poco el pan en casa, si fuera carne de calidad y si el resto de ingredientes fuera mejores. Pero eso no es lo que has comprado ni remotamente parecido. La verdad, ni aunque seas el mayor fan del mundillo de los camiones, yo no puedo en buena conciencia recomendar este juego, mucho menos a los 35-40 euros que va a costar. Muchas gracias, hasta luego, adiós y por supuesto, si el día de lanzamiento hay algún tipo de parche y cambian cosas interesantes, lo diremos. Pero no creo que tenga mucho sentido agarrarse a ese clavo ardiendo de... Es que este juego cuando salió justo el primer día tuvo un parche y arregló todo. Sí, eso puede que pasara con cierto juego alguna vez, pero eso no es la regla, esa es la excepción. Muchas gracias, hasta luego, adiós.